Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Noches, un gusto saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Si me escuchan los demás, porque solamente una persona contestó. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión número 3. ¿Estamos listos? Bien, vamos a compartir entonces pantalla. Hace un momentito les compartí también el archivo que íbamos a utilizar, así es que espero pues que lo tengan listo, ¿verdad? Está la temática pues un poquitito diferente a las que hemos venido trabajando. Ustedes se fijan, ¿verdad? Son 4 hojas de cálculo que necesitamos trabajar, ¿verdad? Enfocados a los temas, ¿verdad? De funciones condicionales, dándole pues siempre el seguimiento a la primera parte que hemos venido trabajando desde el día lunes, las funciones lógicas, las funciones anidadas, y ahora pues vamos a implementar ciertas condiciones haciendo uso de algunas funciones estadísticas. Muy bien, espero que ya tengan el archivo listo. Bien. Revisamos entonces, ¿verdad? El objetivo para esta sesión, ¿verdad? Es que ustedes pues logren hacer uso de diversas funciones condicionales aplicadas a tablas de datos, aplicadas a bases de datos. En el caso de las funciones condicionales, ¿verdad? Son bastante similares a la estructura que hemos venido trabajando utilizando la función lógica, sí. ¿Por qué? Porque se necesita en primera instancia la función, determinar una prueba lógica, establecer ciertos criterios, ¿verdad? De lo que va a realizar en base a la prueba lógica, dentro de esos criterios poder definir una estructura, ¿verdad? De respuesta a ejecutarse dentro de la misma función. Tal vez aquí no vamos a definir una respuesta verdadera o una respuesta falsa, sino que vamos a establecer qué es específicamente lo que va a realizar la acción, si va a determinar una suma, si va a presentar un texto, etcétera. Entre esas funciones que vamos a revisar en este momento, ¿verdad? Las funciones sumar punto sí es una de ellas, la función contar punto sí. Y por ahí, ¿verdad? En un par de ejercicios vamos a agregar un plus con la función promedio punto sí. Es probable que algunas de estas usted tal vez ya las haya trabajado, ¿verdad? Son simplemente sin el condicional, sin el sí. Es decir, la función suma, la función contar, la función promedio, ¿verdad? Que son funciones estadísticas a través de las categorías de funciones que ofrece Excel. Pero en este caso, ¿verdad? Vamos a adicionarle condiciones. Bien, me ayuda por favor con la lectura, Ana Esmeralda. ¿Es posible, Ana, que me apoye con la lectura? Buenas noches. Buenas noches. Funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Bien. Sumar, sí. Se usa para sumar los valores intervalos de un rango que cumplan con los criterios que haya especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números solo quiere sumar los valores mayores que 5, puede usar la siguiente fórmula. Ok, ahí está establecida, ¿verdad? La fórmula que se va a utilizar en caso de que nosotros solamente querramos sumar aquellos valores mayores que 5. ¿Sí? Si usted observa, no estamos, ¿verdad? Definiendo un valor verdadero o un valor falso. Sí podemos definir, ¿verdad? Una prueba lógica dentro de ella, ¿verdad? Como dice el ejemplo, supongamos que en una columna X, en una columna Y, tengamos una serie de valores numéricos y deseamos nada más sumar aquellos valores mayores que 5. Nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que la función suma realiza una sumatoria, ¿ya?
realiza una sumatoria. Es decir, si yo tengo en la columna A 10, 15, 10, me va a el resultado total, haciendo uso de la función suma, 35, 40, ¿verdad? Puede ser que ese sea el resultado. Una sumatoria, un total. Pero en este caso, al hacer uso de la función sumar punto sí, él va a sumar el rango específico, va a sumar el rango, va a tomar este rango desde B2 hasta B25, pero de esos valores específicamente va a sumar los que sean mayores que 5. Ese es un ejemplo. Ahora bien, tengo acá un ejemplo un poco diferente, donde va a hacer la sumatoria, ¿sí? Va a realizar la suma del rango donde están los días de la semana, probablemente, ¿sí? Que sean igual a lunes. ¿A dónde va a ir a sumar? Es probable que a este rango, desde C6 hasta C40, donde hay valores numéricos. Sí, aquí sí se vuelve un poco más compleja la función. En este solamente indico que va a sumar aquellos valores mayores que 5, va a sumar aquellos valores mayores que 10, mayores o iguales que 20, etc. ¿Sí? Pero aquí sí viene un poco diferente la complejidad de la función porque el primer rango hace referencia a los días de la semana. Solamente va a sumar los valores que tengan que ver con el día lunes. Bien, vamos al siguiente. Tenemos, ¿verdad?, la función contar punto sí, donde dice que es una función condicional. ¿Estamos? Bien. ¿Me apoya Alexis con la lectura? Hola, sí, buenas noches. Contar si es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. En una forma más sencilla, contar si indica lo siguiente: igual contar punto si, donde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar. Ok, gracias, ¿verdad? ¿Dónde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar, ¿verdad? Contar punto sí. Sí, es una función condicional, ¿verdad? Y esta pues viene o pertenece a la categoría de funciones estadísticas, ¿verdad? Entonces hay que establecer un criterio para contar en base a un número de veces. ¿Cómo? Bien. Mañana. Vamos entonces a los ejercicios. Okay. Tenemos acá el ejemplo. Bien, tenemos acá, ¿verdad? Estas cinco matrices, ¿verdad? Matrices de datos o tablitas de datos. Vamos a hacer uso de la función contar punto sí. Al lado derecho, ¿verdad? Se muestra una pequeña tabla estadística relacionada a cada una de las matrices. ¿Qué es lo que nos está solicitando? Dice, cuenta todos los números mayores a 10 en los amarillos, es decir, en el rango de la matriz donde el color de celda sea de color amarillo, es decir, este rango. Cada vez que yo necesite, ¿verdad?, hacer el aplicativo de estas funciones, yo tengo que estar seleccionando cada uno de ellos, cada vez, ¿sí? Entonces, para evitar el estar seleccionando cada una de estas tablas, lo que voy a hacer para ahorrarme un poco de tiempo, para ahorrarme un poco de algo de proceso, voy a asignarle nombres a los rangos de celda. Seleccione, por favor,
Ah, permítanme, creo que esto ya tienen. Se me escapó. Ya tienen acá. Vamos a borrarlos para que ustedes también lo hagan. Porque sí, aquí están ya los nombres de rango. Eso sí me escapó quitárselos. Aquí está. Si yo me voy acá amarillo, selecciona los amarillos. Vamos a quitarlos. Miren, váyase por favor a la sección de fórmulas. Los vamos a quitar para que ustedes aprendan a asignar el nombre de rango. Fórmulas, administrador de nombres y eliminemos. Mire, que seleccione acá donde dice mat, eliminar, aceptar. Amarillo, eliminar, aceptar. Podemos seleccionarlos todos con la tecla Shift y sin soltar, marquémoslos todos. Eliminar. Aceptar. Verifique, por favor, que le quede acá vacío. Por favor. ¿Lo logró? ¿Le quedó vacío? Licenciada, una consulta. Eran fórmulas y después se iba a dónde. Administrador de nombres. Acá. Okay. Seleccionamos el menú fórmulas, administrador de nombres. Y todos esos nombrecitos que aparecen, bórrelos. Los puedes seleccionar todos presionando la tecla Shift y sin soltar los marca todos. Luego, eliminar. Aquí le debe de quedar vacío. Dice que se me escapó ese punto, habérselo quitado a la plantilla antes. Pero no está de más quitarlo y después vamos a aprender a asignarlos. Luego de seleccionarlo, ¿dónde le damos clic? Los va seleccionando. ¿No? Aquí porque ya los borré. Selecciona cada uno, eliminar. O si no, selecciona el primero, presione la tecla Shift y sin soltar con la flechita abajo, abajo va marcándolos todos. Y luego clic en el botón eliminar. ¿Te funcionó, Alberto? Sí, ya está ya. Muchas gracias. Bueno. Bien. Entonces, si usted observa acá en el cuadro de nombres, mire, en esta casilla, no hay nada, no hay nombres de rangos, solamente está la referencia de la celda en la cual estoy, es decir, H5, acá, H5. Bueno, muy bien. Vamos a Hola, seleccionar. hola. Decía Decía usted usted que que nos nos vamos vamos a a fórmula. ¿Se quedó alguna persona? Okay, Jorge, dígame. Hola, le preguntaba sobre la fórmula. No, todavía no la he hecho. Lo que Okay, pero quisiera que repitiera la parte inicial rapidito. Sería fórmula para quitar los colores, dijo. Bueno, administrador, administrador de Administrador, quiero ver. nombres, como aquí aparte. Fórmula administrador. Administrador de nombre. Vale, como aquí Y aparece, luego. ahorita voy a explicarle. Como aquí aparecen el nombre de todos los, valga la redundancia, los nombres que están dentro de la hoja de cálculo, va a seleccionarlos todos. Hace clic en el primero y sin soltar. Con la tecla Shift de su teclado y la flecha cursora hacia abajo, marque cada uno. Ahí se van a marcar todos. Márquelos todos y luego hace clic en el botón eliminar. Hágalo y me confirma. Correcto, ya está eliminado. Ok, bien. Fórmula, los de nombre, ya están eliminados. Ok, muy bien. Vamos entonces, seleccionemos el cuadro donde están los valores amarillos. Acá en el cuadro de nombre, amarillo. Enter. Seleccionamos los números en color celeste
hago clic acá en el cuadro de nombres, mire, celeste, 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 en singular, celeste. Presionamos Enter. Voy a seleccionar acá morado. Morado, Enter. Debo de presionar la tecla Enter para que el nombre quede fijo a ese rango de celdas. Seleccionamos ahora rojo, rojo, Enter. Y por último, verde, Enter. Estamos. Bien, si usted observa acá en el cuadro de nombres, ¿para qué objetivo tiene estarle asignando nombres a los rangos? Tiene mucha utilidad. En primera instancia, lo vamos a aplicar al momento que trabajemos con las fórmulas. Voy a hacer clic en el cuadro de nombres. Mire, si yo elijo celeste, se va directamente a ese grupo. Rojo, se va directamente a este grupo. Morado, se va directamente a los valores que están con color morado. Bien, vamos a hacer el aplicativo a la función. Cuente los números mayores de 10 en los amarillos. Muy bien, igual, contar, solo contar. Vea lo que hace solo contar. Cuenta el número de celdas cuenta el número de celdas de un rango que contienen número. Eso realiza contar, solo contar. Cuenta el número de celdas que contienen número. Si yo utilizo esta función, abro paréntesis y elijo amarillo, mire, aquí aparece el nombre del rango, cierro paréntesis y entro. Me da como resultado 25. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que en el rango de del color amarillo hay 25 números. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exacto, 5 por 5, 25. O sea, no hace un total, sino que hace un conteo de la cantidad, valga la redundancia, de la cantidad de valores que tiene ese rango de celdas, solamente la función contar. Pero si vengo y hago el aplicativo de la condicional con sí, voy a pasar este para acá, para no borrarlo y que les quede el ejemplo, lo pasé. ¿Sí? Lo que hice fue, miren, es arrastrarlo, ubicarme acá, cuando el puntero del mouse cambia a esa flechita, hago clic y sin soltar lo traslado. Vaya. Ahora voy a trabajar con la función contar.si. Aquí viene la condición. Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. No me lo estoy inventando. Aquí lo dice. Mire, usted lo puede leer. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Abro paréntesis, observe, la misma función le indica la estructura de la forma en la cual está compuesta, que sería el rango y luego el criterio. Eso es bien similar a la función sí, ¿verdad? La función sí, usted necesita el nombre de la función sí, la prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Aquí no. Aquí usted trabaja con la función, que es el nombre, el rango y el criterio. Va a contar si... ¿Cuál es el criterio? Ah, el criterio es que va a contar los números que sean mayores que 10. Entonces, va a hacer una revisión en ese rango de celdas para seleccionar los que sean mayores de 10. Es decir, 11, 15, 20, 28, etc. Los valores que estén. Los va a contar, a contabilizar, no a sumar. Bien.
Entonces voy a seleccionar amarillo. Mira, aquí está, doble clic. Punto y coma. En mi caso, ¿verdad? La sintaxis a mí me emite el punto y coma. Usted revise ahí en su sintaxis si es coma o es punto y coma. En ocasiones ya lo he mencionado que a veces toma el símbolo de coma como separador. Punto y coma y entre comillas mayor que 10. Mayor que 10. Cierro paréntesis. Bien, se lo dejo ahí para que lo copie. Perdón, maestra. A ver, dígame. Fíjese que yo he tenido problemas por el tipo de teclado que estoy utilizando. Y la máquina me está dando un poquito de problema. Pero para poner el mayor o el menor que igual... Vale. En mi caso, yo lo tengo a la par de la Z al lado izquierdo. No sé si es teclado de computadora de escritorio o es teclado de laptop. Para de que laptop, me... ¿eh? De laptop, vale. Si es de laptop, probablemente si es de las laptops, si es de las laptops del MINED, de las que ha dado el gobernación, es probable que el signo mayor y menor estén al lado derecho. Al lado derecho. Derecho, por las flechas cursoras, es probable. Si no, lo podemos encontrar al lado izquierdo, porque por lo menos en la mía está al lado izquierdo. Sí, ya vi aquí que hay una función, se ejecuta con la función. Ok, le agradezco. Sí. Ah. Sí, porque hay en otras laptops que están al lado derecho por la letra M. Sí, ahí sí puede variar. No le puedo dar un dato exacto, porque si todo depende del estilo. Muy bien. Ok, entonces si nos aparece de esta manera, ¿verdad? Presionamos Enter. Y ahí está. Ok, cómo no, gracias. ¿Cómo no? ¿Le dio el resultado? Sí, correcto. Ah, muy bien. Entonces ahí, ¿verdad? Lo centramos y lo ponemos en negrita. Vamos avanzando un poquitito para ir desarrollando. ¿Ah? Disculpe, ¿pudiera volver a poner la fórmula? Es que no me dio el resultado. Por favor. Claro, ahí está. Revisemos. Licenciada, gracias. Bien, vamos al siguiente. Una consulta. Sí, dígame. Yo estoy teniendo problemas a la hora de seleccionar el rango y de ponerle nombre, porque me ubico en la esquina superior del un grupito, por ejemplo, el amarillo, y arriba se escribe amarillo como tal, ¿verdad? Cuando se le da Enter, debería de quedar escrito, pero no me queda escrito. No sé qué estoy haciendo mal. Ah, compártame pantalla. Ya. Compártame. Perdón, licenciado. Ah, permítame, la voy a anclar para verme más de cerca. Ah, ok. Bien, hágame clic en el cuadro de nombres. Probablemente quizás no hizo el proceso para borrarlos. Haga clic ahí en la flechita donde está B4. No sé si me escucha, Yamilet. Haga clic en el cuadro de nombres, arriba, donde usted escribe amarillo. No, haga clic en no, en la flechita. Haga clic afuera, porque ya tiene el curso
Haga clic en la flechita, exacto, del cuadro de nombres, en la flechita que aparece. Vamos a ver en la flechita. Arriba. No, 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 si está bien. No, 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 arriba donde está B6, pero ahí tiene usted una pequeña flechita. Ahí, eso. No borró, no hizo el proceso. Ah, ok, entonces. Vaya, fue lo que yo mencioné. A mí se me escapó eliminar los cuadros de nombre cuando preparé la plantilla. Entonces, pero esto lo he hecho yo manual. No lo copié de su documento. No, no. ¿Cómo? O sea, o no, sea, no usted lo compartió y yo lo abrí en mi teléfono, pero yo lo he trabajado en la computadora. Ah, no escribí, no utilizó la plantilla. No, sí la usé, pero para ver cómo era el ejemplo, pero no tenía su contenido. Entonces no asignó los nombres usted. Sí, ya lo había hecho así, lo hice presionando acá en la primera, Ajá, en el ajá. primer cuadrito, Ajá. y me iba para acá y escribía el nombre. Ah, lo que pasa, entonces lo que no hizo usted fue seleccionar todo el rango. Va, entonces haga lo siguiente, vuelva a marcar todo. Así. Ajá. Póngale amarillo 2, vaya. Pero como ya tiene amarillo, póngale ahí amarillo 2. Enter. No, sin espacio, todo unido. Ah, ok. Sin espacio, todo unido. ¿A dónde le cambia el nombre? Perdón. Vale. Aquí dijo en la flechita María. Siempre en el. No, siempre en en el cuadro de nombres. Vale. Uh-huh. Vale, ahora váyase otra vez a los celestes. Al celeste. Sí. Márquelo todo, porque si no marcan todo, si solamente se quedan en uno, el nombre solamente queda fija para esa celda. Vaya, póngale ahí azul 2. Azul 2 debe de ir unido. Los demás no lo hagan, Jorge, solamente ella porque no seleccionó todo. Sí, por eso es que ella no se está compartiendo ahorita porque no le funcionó. Azul 2, enter. Todo unido. Vaya. Sí. Vaya, así voy a cambiar los demás, le agradezco mucho. Bueno, ya sabes. Sigamos. Licenciada, disculpe, le puedo presentar porque fíjese que todavía no me da el mismo rango. Perdón, el resultado. Compártame, veamos. Permítame, ya voy. Permítame, ya le comparto. ¿Puede ver? Sí, veamos. Haga clic en el primero. Ah, lo que. Ah, lo que sucede es que ha dejado un espacio. Ha dejado un espacio después de las comillas. Ahí, va, dele. Y ahora haga. Ah, el. sí. Ah, ok. Sí, como por la fórmula no se miraba así como el espacio, pero gracias, licenciada. Pensaba que lo había hecho mal. No se preocupe. Bien, veamos entonces. Vamos al siguiente. Cuente el número de veces que aparece el 50 en los rojos. Seguimos. Igual, contar punto sí. Está haciendo referencia a el rango de color rojo. Rojo, mire, vea que aquí aparece el nombre. El nombre del rango. Hacemos doble clic, punto y coma, mayor, 50, sería 50 nada más. Aquí no le voy a asignar, ojo, no le voy a asignar un operador lógico, mayor que, menor que. Aquí sería, ¿verdad? O 50 o puedo colocar igual 50. Es equivalente. Cierro paréntesis y enter. Veamos 2. Veamos si es cierto. Nos vamos al color rojo. ¿Cuántas veces está el número 50? Aquí podemos ver, mire. Le voy a cambiar color.
Aquí está 1, aquí está 2. Y esa es la respuesta que tenemos. Bien, vamos avanzando. Si pueden ir ustedes a avanzarlo, háganlo. ¿Verdad? Dice, ¿cuántos números mayores de 20 hay en los morados? Igual, contar puntos sí, morado, punto y coma, comillas, mayor que, ¿cuántos números mayores que 20? Mayor que 20. Cheque. Bien, preguntas. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Avanzamos. 3. ¿Cuántos números menores que 1 hay en los celestes? Igual, contar puntos sí. Celeste. Ahí está. Mira, aquí nos aparece el nombre del rango. Punto y coma. Menor que 1. Menor que 1. Enter. ¿Cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos? Vamos a ver un voluntario o voluntaria que me indique cómo les quedaría este. Rubén Alejandro. ¿Cómo nos quedaría este? Buenas noches, licenciada. Hola, hola, ¿me escucha? Le escucho, sí, lo escucho muy bien. Ah, vaya, gracias. Sería la función igual contar punto sí. Bien. Abro paréntesis, amarillo. Amarillo, aquí está, doble clic. Punto y coma. Bien. Abro comillas. Fíjese que yo le puse igual 5, pero usted dijo que era lo mismo. Bien, puedo dejarlo solo como 5. Ok, abro comillas, cierro paréntesis, enter. Enter, muy amable, ahí está. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Roberto Ulises, ¿cuántos números positivos hay en los verdes? Osvaldo Morales, ¿cuántos números positivos hay en los verdes? Hola, buenas noches. Fíjense que yo no lo estoy haciendo simultáneamente porque no lo puedo hacer aquí ahorita, pero sí lo hago mañana en la oficina. Ok, gracias. Karen. Hola, sería igual contar punto sí. Sí, cómo no. Abro paréntesis. Bien. Verde. Verde. Punto y coma. Abro comillas. Y ahí me quedé, licenciada. No sé si poner positivos. Positivo o, bueno, yo quería poner solamente el símbolo más, pero igual no me lo quise agarrar. Recuerden, en matemáticas está la recta numérica, ¿sí? ¿En qué extremo están los positivos y en qué extremo están los negativos? ¿Los positivos a partir de qué valor van? ¿Osvaldo? ¿Mayor que cero? Mayor que cero, exacto. Sí, mayor que cero. Pues es lo que vamos a colocar, mayor que cero. Sí, todo va a un aplicativo, tanto a los operadores lógicos, ¿verdad? Entonces, aquí pues me están solicitando los positivos. En el caso del rango de los valores que están en el conjunto de color verde, los positivos. ¿Cuántos son? Ya que tenemos decimales también. Entonces, estos, veamos cómo nos quedaría.
¿Mire? 24. 24. Porque no está tomando el número 0. ¿De acuerdo? Bien. Veamos si yo quisiera. Perdón, maestro. Ajá. ¿Podría repetir esa fórmula, por favor, otra vez? ¿Cómo no? ¿Cuántos números positivos hay en verde? Contar, punto sí, verde, punto y coma, mayor, ah, no, menor que cero. Mayor que cero, porque en matemáticas, en la recta numérica, los valores positivos son los que van, son los mayores que cero, según la recta numérica. Bien, si yo acá hiciera algún cambio, por ejemplo, en lugar, tengo acá la, los valores de color verde, si hago un cambio, menos 30, mire, cambia automáticamente dicho resultado. Estos son los verdes. Si yo acá colocase, por ejemplo, menos 6, mire, va disminuyendo, menos 40, va cambiando. ¿Estamos? Cuando nosotros trabajamos con este tipo de funciones, ¿verdad? Cualquier cambio realizado en un rango, en una celda específica a la cual hace referencia dicha fórmula o función, se actualiza, ¿sí? Bien, ¿cuántos números, cuántas veces aparece el número 4? ¿Sí? Puede repetir eso, ¿por qué del 23 pasó al 21? Ah, porque hice cambios en la tabla donde el rango es de color verdes. Mire, agregué menos 30, agregué menos 40, agregué menos 6. Entonces, estos ya no son números positivos, ¿sí? Según el resultado, ya empieza a disminuir porque ya no habían 24 números positivos. Ya ahora hay 21. Haga los cambios. Menos 30, menos 6. Sí, ya lo hice, Lic. Gracias. Actualizó, ¿verdad? Bien, ¿cuántas veces aparece el número 5 en lo, perdón, en los número 4 en los 5 conjuntos? Igual, contar punto sí. Aquí, como me hace alusión a los 5 conjuntos, puedo realizar esto. Puedo seleccionar todos los criterios. Este rango. Una sola vez acá este. Aquí los puedo seleccionar de esta manera. ¿Ya? Punto y coma, 4. Punto y coma, 4. Ahí he seleccionado todo el conjunto de celdas. Bien. Enter. Licenciada, ¿puede poner rapidito la fórmula de los positivos en los verdes, por favor? Aquí está. Ok, muchas gracias. Hola, buenas noches, licenciada. Fíjese de que yo estoy aquí peleando con la, en la primera me he quedado. Entonces, ese no sé qué he hecho mal aquí. Sí he estado anotando todas las fórmulas que usted ha estado dando, pero no paso de la primera. No sé si me puede ayudar. Compartamos pantalla. Ok. Ahorita, permítanme. Licenciada, una pregunta. Fíjese que estaba haciendo eso del verde y me sale a mí 24. Y estaba revisando la fórmula y si le puse igual contar punto sí, paréntesis verde, en mi caso es coma,
comillas, y de ahí le puse mayor que cero y me da 24. ¿Qué hicimos en ese caso? ¿Por qué nos cambió a 21 o nos fue disminuyendo el resultado? ¿Qué hicimos, Judith? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Le cambió a tres valores. En la columna O le puso menos 30, en la columna M le dejó menos 40, fila 30. 17, ¿verdad? Y en la columna N, en la fila 15, le dejó menos 6. Por eso es el resultado de 21. Así es. Lo que hicimos fue que cambié algunos valores que estaban positivos a negativos para que ustedes fueran observando el cambio en el resultado. Eso fue todo. Háganlo. A cualquiera de los valores que tiene, en lugar de que sean positivos, deje el mismo dato, pero solamente lo cambie a negativo, anexando el signo menos. Esmeralda, estoy esperando, Esmeralda, y el tiempo me está corriendo. No sé si va a compartir. Sí, lo que pasa es que tuve problemas al principio para conectarme porque la aplicación como que se me ha vuelto a inglés o no sé qué hice mal, pero la cosa es que no encuentro para compartir. Para compartir está la opción Share Screen. Es un botón de color verde, una flecha hacia arriba. Ah, ok. Share Screen, que está a la par de chat. Sí, ya. Ah, Ahí. hoy sí. Ah, hoy sí. Hoy sí puede ver. ¿Aceptar? Okay. Vale. No, presioné la tecla Escape. La tecla Escape. No, la tecla Permítame. Escape. Porque está Ahorita. en ejecución la fórmula. La tecla Escape. Va, borre la fórmula entonces, porque necesito iniciarla para poder observar bien el proceso. Bórrela toda. Licenciada, a mí me pasó eso mismo, pero ella está poniendo punto y coma y es coma. Creo que ese es el detalle porque me pasó lo mismo. Vamos a repetir entonces. Igual contar punto sí. Igual contar punto sí. Abrimos paréntesis. Aquí vamos a ver. Exacto. Sí. Vea, es lo que he estado mencionando. La misma sintaxis le da a usted la pauta del símbolo de separador. Por eso dije, en mi caso es punto y coma. Usted debe de revisar, ¿verdad? Su sintaxis y ahí se lo está dando. Primero le pide el rango. ¿Cuál es el rango? Amarillo. Escriba, por favor, amarillo. Ahí está. Coma, coma, ajá, entre comillas, 10. A mayor que 10. Mayor que 10. Cierre comillas y cierra paréntesis. Enter. Va. O sea, en su caso, todas las sintaxis de las funciones son comas, Esmeralda. Okay, está bien. Gracias. Bueno. Bien, vamos a la segunda hoja de cálculo, por favor. Okay, eso está bastante bueno, ¿verdad? Que compartan sus pantallas, que aclaremos dudas, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a ir, ¿verdad? Superando puntos, ¿verdad? Que al parecer, ¿verdad? Se muestran pues un poco sencillos, pero quieras o no, ¿verdad? Son detallitos que a veces se nos pueden quedar y pues es lo que nos permite, lo que no nos permite, ¿verdad? Avanzarlo, pero sí es bueno, ¿verdad? Aclarar sus dudas y que compartan sus pantallas. Muchas gracias. Bien, vamos ahora, ¿verdad? A la siguiente hoja de cálculo. Este es un aplicativo, ¿verdad? Siempre relacionado a la función contar. Punto sí, Osvaldo. Perdón, de hecho tenía una consulta referente a la última fórmula de la pantalla anterior. Veamos. En la última fórmula usted ponía en comillas 4. Si yo le pongo igual 4, También es válido. no me va a variar la fórmula. O sea, me va a dar el mismo resultado. Y aquí le puedo colocar igual 4. 6. Ok. Licenciada, Esa puede era mi poner duda. rápido Gracias. el
la segunda fórmula, solo quiero ver algo porque me dio problemas. La segunda del número 2, ahí Permíteme. el número de veces que aparece el 50 en los rojos. El 50 en los rojos. Ahí está. Si es que me da error, no me lo agarra, pero Verifique tengo si es igual. coma o punto y coma, si no han dejado algún espacio. Ok, gracias. ¿Le funcionó? Sí, ya estuvo. Gracias. Ahora a la hoja 2. Uy, puedes compartir. Cambiémosle por favor color a la etiqueta, clic derecho, color de etiqueta. Vamos ahora a la función contar. Punto sí. Veamos. ¿Cómo vamos a encontrar el subtotal, verdad? Vamos a elaborar pues lo que sería el subtotal dentro del cual tenemos las cantidades vendidas, el precio por metros, el tipo de cliente, ¿verdad? El tipo de cliente, algunos que son mayoristas, otros que son minoristas, ¿verdad? Esta es una tabla de pedidos. Tenemos pues las formas de pago. Algunos clientes pues deciden pagar al contado, otros clientes desean hacen uso de algún crédito. Bien, tenemos también en la parte de abajo que debemos de encontrar los totales, ¿verdad? O aquí creo que ya está la fórmula, ya se las dejé, la de suma. Bien, veamos acá. Dice que hay que aplicar, vamos a aplicar el 10% de descuento a los clientes mayoristas. A los clientes mayoristas les debe de aplicar el 10% de descuento. Y aquí está, descuento cliente. Aquí lo vamos a hacer. Pero vamos a sacar el subtotal. Veamos la fórmula del subtotal. Sería igual a la cantidad por el precio en metros. ¿Sí? Una simple multiplicación. Enter. Ahí estoy agregando el sumo. Ahí está la fórmula. La cantidad por el precio en metros para sacar el subtotal. Hacemos doble clic y ahí tenemos ya el resultado de forma columnar. Ahora se me pide el descuento de cliente. Como acabamos de ver, ¿verdad? Vamos a aplicarle el 10% a los mayoristas. El 10%. Entonces, vamos a hacer uso de la función si condicional. Igual, si. ¿A dónde voy a verificar si el cliente es mayorista o no? Lo vamos a verificar en la columna F, fila 4. Entonces vamos a seleccionar el tipo de cliente porque es ahí en esa celda donde dice mayorista o minorista, mayorista o minorista. Es igual a mayorista, debo describirlo tal y como está en la celda, con mayúscula, con tilde, con algún símbolo, tal y como aparece ahí. Punto y coma. Si el tipo de cliente es mayorista, entonces, ¿a quién le vamos a aplicar? Ah, entonces, el 10%, que solamente nos dice un descuento del 10% a los mayoristas. Entonces, 10%. De lo contrario, la compañera que es punto coma debe de colocar coma para que le aparezca el resultado. De lo contrario, cero. De lo contrario, cero.
Enter. Uy, me dio error acá. Vamos a ver en qué me equivoqué. Licenciada, y allí no le faltará una comilla. Claro que sí. Veamos. Ahí está. Ah, sí, tiene toda la razón antes del 10. Se lo estábamos poniendo al 0. Ahí. Enter. Ahí está, el 10%. Fíjese que me da error. No sé por qué, sí, F4. Es igual a mayorista, cierro comillas, punto y coma. Entonces el 10%. Es más, yo creo que quizás aquí lo vamos a dejar sin las comillas. ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer una multiplicación. Ahí está el 10%. Si aquí quisiéramos, ¿verdad? Hacemos clic acá en el símbolo de porcentaje para que me aparezca tal cual es el 10%. ¿Estamos? Preguntas, dudas o inquietudes, avanzamos al descuento pago. Veamos ahora la fórmula para el descuento pago. ¿Cuál va a ser? Dicen, si es pago de contado, hacer un descuento del 2%. ¿Sí? Aquí está. Si es pago de contado, hacer un descuento del 2%. Bueno, vamos a aplicarle el 2% entonces al subtotal, ¿verdad? Ahí le vamos a aplicar el 2%. Igual, si el pago es igual, ¿a cuánto? ¿A qué va a ser igual el pago? A contado. Si el pago es igual a contado, entonces, le vamos a aplicar al subtotal el 2%. De lo contrario, 0. Está, le estamos entonces haciendo un descuento del 2% de $855,000. Le está descontando 17 mil, el 2%. Hacemos doble clic. Voy a colocarles otra vez la fórmula para que vean. Osvaldo, no sé, parece que ha levantado la mano. Dígame. Sí, una consulta en este. Hola, ¿me escucha? Sí. Hola, ¿me escucha? Sí, la escucho. Bueno, una consulta en este caso del descuento de pago nos daba un valor en dinero. Ese mismo valor no nos tendría que haber dado en el descuento cliente, que es la columna ahí. Claro que sí, lo podríamos hacer. Tiene toda la razón. Entonces, apliquémosle al descuento que sería H4 por el 10%. Podríamos aplicárselo. Lo único que tenemos que cambiar acá el formato, ¿verdad? Para que ya no sea porcentaje. Y lo vamos a dejar acá como número o como moneda. Ahí está. Mire. Ya cambia. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, como el compañero pues también sugirió, ¿verdad? Podríamos ya de una sola vez presentar cuál es el descuento del cliente aplicado al subtotal, ¿verdad? En base al ítem que nos solicita el 10%. Vean de qué mencionamos, ¿verdad? Al inicio de las funciones lógicas, que la sintaxis, o perdón, que la estructura de la prueba lógica no es fija.
¿Sí? No siempre usted va a ocupar un mayor o igual que. Vea que el tipo de condición, el tipo de prueba lógica que estoy trabajando acá es diferente a las que hemos venido usando, la que usamos el día de ayer, ¿verdad? Si es mayor o igual que 7, aprobado. Sí, aquí estamos un poco diferente. Valor verdadero aprobado, valor falso reprobado. Valor verdadero excelente, valor falso necesita mejorar, por ejemplo. Acá el valor, perdón, la respuesta verdadera es una fórmula. El subtotal multiplícale el 10%. De lo contrario, si no aplica, es decir, si no es mayorista, ¿qué va a ser? Minorista. Entonces, de lo contrario, cero. Ah, o a menos que usted decida, menos, bueno, si es minorista, pues aunque sea el, ¿qué? 5% o el 3% o el 1%, descuéntele. No, mejor cero. Tiene que ser mayorista, ¿verdad? Porque sus ventas son más altas. Licenciada, ahí en el descuento de clientes, a usted le sale el número cero, pero a mí me sale el guión, no importa. Problema, ajá, no hay problema. Okay. Bien, luego, como en el anterior le habíamos dejado el porcentaje, se recuerdan que aparecía 10%, 0%, 10%. Entonces, al hacer esto, ¿verdad? Hay que cambiar el formato de número. Entonces, acá en número, cámbielo por favor a moneda, porque estaba así en porcentaje, así aparecía. Pero no creemos que salga en porcentaje, sino que cámbielo, por favor, a número. Ah, no, perdón, a moneda. Ahí está. Solo cambiamos ese o también el descuento de pago, porque creo que al descuento de pago no se lo cambió. Así, ahí está el descuento de pago. Bien, preguntas, dudas o inquietudes. En el descuento de pago también lo personalizamos a moneda, ¿verdad? Sí, tiene que ser a moneda, porque estamos hablando de valores monetarios. Bien, el valor neto, ¿a qué va a ser igual? Ya checamos ahí el valor neto, si alguien pues va un poco más adelantado o va avanzando, pues lo puede hacer. El valor neto, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué sería igual el valor neto, Osvaldo? El valor neto va a ser igual a H menos I menos J. H menos I, H menos. Es decir, el subtotal menos el descuento del cliente menos el descuento de pago. Exacto. ¿Verdad? Porque como estamos trabajando con todos los descuentos aplicados al subtotal, ¿verdad? Pero ya estos descuentos ya tienen sus propias restricciones. Perdón, maestra. Jorge. Quería saber si este ejercicio que estamos haciendo, yo no tengo la hoja esta. No, no sé si usted lo mandó al grupo de WhatsApp. Sí, lo mandé. ¿Verdad que los mandé? Les cayó a ustedes, ¿sí? Yo solo tengo de uno que dice sesión 3. Sí, porque inclusive al básico todavía no se lo he mandado, que ya lo voy a mandar. Uy, sí, ya voy con el grupo. Sí, lo mandé, miren. A las 7:55, porque a las 7:53 les puse comparto archivo de clase. Ok, voy a revisar. Cualquier cosa yo le escribo al WhatsApp. Ah, está bien entonces. Bien, gracias, señor. Bueno, a la orden. ¿Qué me van a mandar ahorita? Bueno, si ya lo tienen completado, mejoran la presentación de la tabla. Vamos a darle continuidad el día de mañana porque hace falta esta otra parte y también esta de acá, las acciones. Si alguien lo puede seguir avanzando, si tiene conocimiento de la función max, min, y las otras funciones de estadísticas, puede hacerlo, sí, puede avanzarlo, porque aquí hay algunas funciones que tal vez ustedes ya las trabajaron en el nivel básico, las pueden aplicar.
pero de igual manera yo lo voy a explicar el día de mañana. Entonces me manda esta pantalla, ¿verdad? Ya completada, y la primera parte, ¿verdad? No se les olvide agregarle en algún espacio de acá, elaborado por su nombre, por favor. Bien, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches y que descansen. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias.